Hola gente, ¿cómo están todos ustedes? Bueno muchachos, el día de hoy quiero reaccionar a unos videos que vi por ahí. Me parecieron bastante interesantes, la verdad. Todos sus créditos al creador, Your Game. Pero ahora quisiera reaccionar a este video, men. Básicamente me interesa mucho esto. Todos los doppelgangers raros. A ver, vamos a ver este video y ver de qué se trata. A ver, 1080. Bueno, a ver. Básicamente lo que tengo entendido, en este video se va a reaccionar a todos los, ¿cómo se llama? A todos los doppelgangers, men. Quiero ver eso. O sea, yo sé que jugué muchas veces este juego, pero estoy seguro de que no vi a todos los doppelgangers que debería haber visto. Ok, por ejemplo, no vi a ese. Voy a subir un poco el volumen, man. Amigo, mira sus brazos. What the hell? ¿Y por qué lo está pensando tanto? ¿Por qué no lo reporta? Sí, sí, sí. No es. Es un doppelganger. Reportadísima, ¿no? Ok, la dejo pasar por alguna razón. Qué raro. A ver, ¿qué va a venir ahora? No sé si alguna vez me encontré con este doppelganger, man. Se ve bastante raro. No sé, la verdad, no recuerde. Que yo recuerde, nunca me encontré con este doppelganger. Es que hay tantos doppelgangers, men, de tantas formas, que creo que es muy raro de los que te aparecen, ¿no? Ok, esta es Nacha, lo que tengo entendido. Sí, con esta ya me encontré, amigo. Tiene así como la cara llena de picaduras de abejas o algo así. No sé, men, es muy, muy raro. A ver, ¿quién? ¡Uy! ¡Uy! No sé, amigo. Este tipo de doppelgangers que como, no sé, como que ataca la tripofobia, ¿sabes? Como que este tipo de doppelgangers no me cae... No me agrada mucho, men. No sé si en el fondo yo tendré tripofobia o algo, pero no sé. Oh, me da cosas. Me da algo, men. Me da un ataque. A ver, vamos a ver quién viene ahora. Ya, este doppelganger es bastante raro, men. Es el que solamente te dice 42, 42, 42 y eso. Personalmente, a mí nunca me salió. Comenta tú en los comentarios si alguna vez te salió ese doppelganger, men. A mí nunca me salió. A lo que tengo entendido, él dice 42 porque es la respuesta a las preguntas que te hace otro tipo, ¿verdad? Que te hace Chester, a lo que tengo entendido. Pero a mí nunca me salió, bueno, o sea, literal, nunca me salió. Pero aún así pude responder todas las preguntas que me hizo este, el tipo extraño. Porque vi videos, ¿no? Jaja, XD. A ver, pues yo supongo que lo va a reportar. O bueno, lo va a dejar pasar. No sé, pero quiero ver al siguiente doppelganger. A ver de quién se trata. A ver, veamos esta vez. Oh, ¿qué es eso, man? What the hell? ¿Qué es ese doppelganger? Mira su cara, man. Es esa señora, ¿verdad? Debería tener una sonrisa, pero no, mira. Qué extraño. Bueno, la deja pasar. ¿Sips? Supongo que sí, no sé, qué raro. A ver, ¿quién viene? Ya, ok, esa no tiene nada de raro. Esta no tiene nada de raro. ¿Se parece exactamente a esta chica, o sí, o no? ¡Ah, es por los labios! Sus labios no son gruesos, men. Son sus labios, mira. Ah, su Mauser. Es que mira, esta chica, esta Lois tiene los labios gruesos. Ella no. Entonces sí es un doppelganger. Pero supongo que igualmente... Bueno, la reportaron. Yo pensaba que la iban a dejar pasar, pero... Pero bueno, ni modo. No, amigo. A ver, ¿qué pasa el siguiente doppelganger, amigo? ¿Qué tanto tarda esto? Ya, el siguiente doppelganger. Quiero ver al siguiente, men. ¿Dónde está el siguiente? Ok, esta es la señora. Esta no parece un doppelganger, pero vean que tiene dos lunares, men. Normalmente esta señora tiene solamente uno. Miren, tiene solamente un lunar. Ella tiene dos. No, reportadísima, men. Es un doppelganger. Aunque yo quiero ver doppelgangers más raros y extraños. No quiero ver estos comunes, men. Estos son los más comunes, los más sencillos. Yo quiero ver los más aterradores, los más raros, los que tienen caras deformadas y esas cosas, ¿no? Mayormente por eso entré este video. A ver, ¿qué pasa el siguiente, amigo? ¿Qué pasa? Ok, este tampoco nunca lo vi. Tiene gusanos en la cara. Ah, su Mauser. Dios mío, tiene gusanos en la cara. ¿Gusanos? Esos no son gusanos, son... ¿Qué dijo? ¿Grinds? ¿Qué es eso? Ah, no sé inglés. Chat, ¿qué dijo? ¿Qué significa grinds? No sé, men, no sé.
A ver, ¿quién viene? Y este tiene el cerebro expuesto. Este sí me salió, men. Este doppelganger del cerebro expuesto sí me salió. Y cuando le hice la pregunta de por qué tiene el cerebro expuesto, me dijo que solamente se hizo un corte de pelo. Ay, amigo, qué respuesta tan random. Mira, mira, le voy a decir, lo voy a decir. Mi cabeza. Solamente me hizo un corte de pelo, digo. No, amigo, se hizo el menos cero. El corte menos cero, men. Se hizo mi peinado. O bueno, intentó hacerse mi peinado, pero no le salió. Mi peinado es único, ¿sí o no? Buenos días. A ver, ¿qué tiene de raro? ¿Qué tiene de raro este? Es la cicatriz, ¿verdad? Ese doppelganger, lo raro es que es la cicatriz, men. Mira, mira, no tiene su cicatriz, entonces sí es un doppelganger. Bueno, vamos al siguiente, men. A ver cómo se adelanta esto. A ver. Ah, ok. Y este siguiente doppelganger tiene un gusano ahí. Hay de raro. Hay algo de raro con mi apariencia. Un gusano. No sé qué dijo. Pero tiene un gusano en la cara, amigo. No, eso da cositas, men. Literal, eso da. No me agrada, no me agrada ver eso. Y a este señor le falta el bigote. Sí, le falta el bigote, o le falta algo. Creo que es un bigote o una barba, no recuerdo muy bien. A ver, veamos la foto del señor original. Ay, amigo, pero que muestre su foto original. Es esta, ven, ven, le falta el bigote, men. Este tenía bigote, ¿no es así? No, reportadísimo, men. Repórtalo, repórtalo, papu del video. Yo no puedo hacer nada, solo puedo ver, pero tú repórtalo, men. Bueno, sí lo reporto. Ok, ¿y este por qué tiene dos narices? A ver, ¿por qué tiene dos narices, men? What the hell? Tiene narices en vez de ojos. Mi apariencia, dice. Dos narices. No sé qué dijo, men. No sé inglés, pero. Se ve raro, amigo. Tiene dos narices. A mí nunca me salió ese doppelganger, la verdad. Nunca me salió ese doppelganger, pero. Ah, qué raro se ve, amigo. Debe respirar muy bien, supongo. A ver, que venga el siguiente. Y este igual me salió. Recuerdo que cuando este doppelganger me salió, me sacó un susto, la verdad. Me sacó un buen susto. Es que se ve muy tétrico, men. Miren, tiene, sí, tiene. ¿Cómo se dice? Tiene cicatrizada o tiene costurada los ojos y la boca. Por eso fue que cuando vi esto me dio muchas cosas, me dio muchas cosas, no sé, me dio algo, men, me dio un ataque. Me salió en un gameplay que subí a mi canal, por cierto. Y este igual, mira, tiene cicatrizados los ojos o los tiene costurados, no sé qué será exactamente, pero. Mis ojos, ¿qué dice? Los doné a la caridad. No. Repórtalo. Y lo deja pasar. Qué extraño. A ver, ¿quién sigue? A este le falta algo. ¡Le falta su nariz! Sí, le falta su nariz, men. No, reportadísimo, men. Además de que acaba de decir que perdió su identificación. Y todo. No, reportado, men, reportado. Perdió su nariz y todo eso. Mi nariz. Es para olerte mejor, ¿qué dijo? Es para no olerte, algo así dijo. Ay, Dios. Literalmente este tipo no tiene nada, men. Le acaba de decir al que está jugando que no tiene nada. Ni identificación, ni solicitud de ingreso, ni apariencia, ni. Ok, ¿y esta doppelganger? Tampoco nunca la vi, men. What the hell? Mi cabello. Ah, no sé, men, no sé qué dijo. What the hell? Sí se ve muy rara, men. Esta doppelganger nunca me salió. Es esta chica, Lois Stilsky, pero. Como verán, su cabello es diferente, men. Oye, sí que hay muchos doppelgangers que a mí nunca me salieron, ¿eh? A pesar de que jugué el juego muchas veces. Qué raro, men. A ver, vamos a ver al siguiente doppelganger.
Ok, este sí me salió. Sí, este sí me salió. Y me reí bastante la vez que me salió. Ese cuello. No, amigo, sí me reí bastante la vez que me salió eso. Mi cuello. ¿Es porque soy alto, dijo? No sé, amigo. A ver, el siguiente doppelganger. Ok, este tampoco nunca me salió. Parece uno de los extraños, men. Solamente dice home, home, home. Este nunca me salió. Creo que esta es la forma más cercana a un doppelganger que podemos encontrar, ¿no? Wow, amigo. Esos ojos deben ser los ojos de un doppelganger real, ¿verdad? No lo sé, men, no lo sé. Ok, ¿y esta qué tiene de raro? Esta sí que no parece un doppelganger. A excepción por ese lunar, men. Tiene un lunar en su nariz. Miren, miren, miren. Tiene un lunar en su nariz. Eso sí que ya lo delata como un doppelganger, men. Reportadísimo. A ver, veamos otro. Ok, este igual me salió. Este que tiene las orejas así todo largas. Este igualmente me salió, yo recuerdo, men. Y también me reí muchísimo. Mis orejas. No sé, men, no sé. Es que hablan en inglés y no sé qué dice. Bueno, lo dejo pasar. A ver, que venga otro entonces. Este igualmente le falta la nariz, ¿no? Es obvio que es un doppelganger. A ver, otro. Ok. Esos ojos, amigo, parecen de caracol. Los típicos ojos de caracol, man. Mis ojos, así es. Yo modifiqué. Ah, no sé qué dice, men. Yo sigo con mis clases de Duolingo. Por eso todavía no sé inglés al 100%. Pero ya voy aprendiendo. ¡Wow! ¿Y eso? Amigo, tiene ojos de sapo. ¡Wow! Esta sí que nunca me salió. Mis ojos. I am sick. Whatever. ¿Qué? Ah, no sé qué dijo. ¿Pero vieron esos ojos? Wow, amigo. Ok, otro doppelganger con un gusano. Lo común y lo básico, sí. A ver, siguiente. Ya, lo raro de ella son sus ojos, men. Este doppelganger sí me salió y sí me confundí muchísimo. Pensaba que sus ojos eran de humano. Pero no, sus ojos de esta señorita en realidad no son así. Por eso es un doppelganger. A ver, que venga el siguiente entonces. Ok, y este tiene un tercer ojo, men. ¿Y por qué ese tercer ojo mira a todos lados? Creo que este sí me salió, no recuerdo muy bien. Igualmente le hice la pregunta sobre su tercer ojo. Bueno, que venga otro entonces. ¡Dios! ¿Qué es esto? Otro doppelganger muy raro, men. Estos de los que no pueden hablar. ¡Wow! ¿Esta debe ser la forma real de un doppelganger? Sí, debe ser, ¿eh? No sé, men, no sé. Ok, este igual parece. Se ve muy normal, pero su cabeza es diferente a la de la persona real. Vean. ¿Cómo podría decirlo? La forma de su cabeza es muy diferente a la que está en esta foto. Vean, vean. En aquí es como una cabeza un poco rectangular. Y en acá es un poco más ovalada, un poco más redonda, ¿sabes? Eso lo hace ver como un doppelganger. Automáticamente con eso ya se le culpabiliza de que es un doppelganger, men. Y sí me salió este doppelganger, por cierto. Lo pude descubrir por eso mismo. Bueno, a ver. Veamos quién le va a llegar. Ok. Este tiene un montón de gusanos, amigos. Se está pudriendo ahí adentro. What the hell? ¿Qué está haciendo, men? Yo a veces me pregunto qué son exactamente los doppelgangers o qué hacen. ¿Imitan tu cuerpo? ¿O es que matan a la persona y luego le roban su cuerpo? ¿Cómo le hacen, men? ¿Qué hacen exactamente? ¡Uy! Otro doppelganger raro, men.
Otro doppelganger de estos que no pueden hablar. Yo los considero raros a estos, los considero de otra categoría. A estos que no pueden hablar, men. Uf. Las cejas, men. Mira las cejas. Esas no son sus cejas. Lo sé muy bien. Lo sabía, men. Esas no son sus cejas, men. No sé de dónde habrá sacado, pero esas no son sus cejas. Vea. No. Funadísimo, papu. Funadísimo. No, lo funaron, men. Pobrecito, se lo papiaron. Ok, y a esta señora le falta un lunar. Le falta ese lunar, men. Mira, mira, le falta ese lunar. No tiene nada. Con eso automáticamente ya se sabe que es un doppelganger. Pero bueno, a ver, veamos a otro. Uy, qué raro, amigo. Tiene un ojo ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasa con mi apariencia? Es que tienes un ojo ahí, men. Oye, este doppelganger igualmente nunca me salió, ¿eh? Y eso que jugué el juego muchas veces, men. Me estoy dando cuenta, gracias a este video, que hay muchos doppelgangers que no me salieron a mí. Que hay muchos doppelgangers por descubrir. Ok. A ver, veamos al siguiente doppelganger. Ah, ya no hay más, ya terminó. No, amigo, pero al menos hay una parte 2 para reaccionar, ¿eh? Y de 45 minutos. ¡Ah, su Mauser! De 45 minutos, una parte 2 para reaccionar. ¿Qué dicen? ¿Reaccionamos ahora en un próximo video? Chat, ¿ustedes qué dicen? Dejen su like si quieren que reaccionemos a la segunda parte. XD.